stunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Amigos, hace unos días, el fin de semana pasado, se dio una lucha la cual todos sabíamos el resultado. Una lucha ridícula, una lucha de apuestas que de verdad fue un insulto para los verdaderos fans de la lucha libre. Un encuentro que, aunque suene trillado, aunque suene a broma, denigró la lucha libre. Así te duela o no te duela, denigró la lucha libre. Psycho Clown versus Estrellato, máscara contra máscara. El estandarte, la estrella de una empresa versus un elemento desconocido. Un elemento que apenas lo conocen en su pueblo, en su estado. Un elemento que recién se dio a conocer por esta lucha. O sea, se da a conocer cuando va a perder la máscara. Se da a conocer cuando se va a enfrentar a la cara de una empresa. Todos, absolutamente todos, y el que diga que no es un payaso, sabíamos que el duelo lo ganaría Psycho, que Psycho retendría su máscara y que este elemento, no, Estrellato, sería quien se despojaría de su tapa. En vivo y a la par en que se dio esta lucha, yo hice un directo mostrando mi indignación por esta clase de espectáculos, estos espectáculos mediocres, donde nos quieren vender algo irracional, algo bizarro, pensando que somos unos idiotas. Nos quieren vender la posibilidad de que Psycho podía perder su máscara. Ay, ay, ay. Así salgan algunos colegas a defender esta farsa por alguna clase de exclusiva, algunas entrevistas, algunos pases o lo que sea. No, ya es cosa de ellos. No se meten con mi trabajo. Yo no me meto con el suyo. Pero acá estoy para decirles la neta, ¿no? Las cosas como son. Bueno, el público no se equivocó. Psycho no perdió. Estrellato tuvo que hacer su teatrito, ¿no? Que se sentía mal y todo esto, ¿no? Estaba ahí ofuscado. Entregó su máscara y reveló su nombre. Nombre que ni me tomé el trabajo de memorizar, porque la verdad no me importa y sé que a ustedes tampoco. Bueno, pues, si nos quisieron vender mierda, le devolveremos su mierda. Pues ya se reveló el monto, ya se filtró la cantidad de dinero que le dieron a Estrellato por entregar su máscara. No por luchar, no por defender su tapa, ¿no? No por defender su incógnita, sino el dinero que le dieron por perder la lucha ante Psycho y desenmascararse. Perdónenme los niños rata, los niños fresa, ¿no? Que sea así de crudo al expresarme, pero como digo, las cosas se dicen como son. Aquí no estamos para maquillar nada. Si te sientes ofendido o no te gusta cómo me expreso, cómo digo las cosas, hay otros canales de lucha libre que sí te pueden mentir, sí te pueden maquillar las cosas, entonces estarías equivocado al estar acá. Así que puedes cambiar, todavía estás a tiempo. ¿Saben que en estos encuentros los que pierden la máscara se les da un monto considerable, se les da más dinero? No, por perder algo importante. No, presiden, que el que gana la lucha recibe más dinero, así han dicho los luchadores en varias entrevistas. Es una mentira que se manejaba antes, ¿no? Para que todo sea una maravilla, para que todo sea perfecto, para que todos piensen en el mundo de las maravillas, en el mundo mágico de Disney. Ya bueno, mucho floro, mucho floro. ¿Cuánto le dieron a Estrellato por su máscara? ¿En cuánto vendió su máscara? ¿Se imaginan? ¿Tienen una idea? A ver, láncense con un monto para hacer esto más dinámico.
Nada, nada. Pues la cantidad que le dieron fue nada más y nada menos que 60 bolas. Lo consulté con unos contactos, con luchadores, y me dijeron que para ser un desconocido, este luchador se sacó la lotería. Que por una máscara como la de Estrellato fue mucha feria. Así me lo dijeron. Además, deben ponerse a pensar que no solo fue el dinero que recibió, también fue la promoción. Y cómo lo hicieron popular, al menos por estos días, gracias a esta lucha. Porque si no fuera por este duelo de máscaras, ni yo, ni tú, ni nadie hubiese estado hablando de este luchador. 60 mil pesos por perder la máscara, por revelar su identidad, por estar en medio de los flashes, para que Psycho gane una máscara más. Claro, esta máscara no es que valga mucho en el mundo de la lucha libre, pero sí cuenta a la hora de hacer números. Y lo gracioso es que no fue Triple A la que pagó por esta máscara, mucho menos Psycho. Fue la promotora la que organizó esto. Un dinerito extra para Estrellato y una máscara más para la vitrina de un elemento de Triple A. De a gratis para Triple A y de a gratis para Psycho Clown. Porque como digo, ellos no gastaron. Ahora, ahí uno se da cuenta la diferencia entre una máscara cotizada y una que no. Porque 60 bolas por una máscara de Estrellato, ¿no? En comparación con los 450 mil pesos que le dieron a Chica Tormenta y los 240 mil dólares que le dieron a Dr. Wagner Jr. Bueno, pues, gran diferencia. Y aún así, los 60 de Estrellato para muchos fue un dineral. Y no sé si la venta de boletos cubrió esto, este desembolso. No lo creo, no lo sé. Si la transmisión en directo cubrió este gasto, la verdad no tengo ni idea. Así que puede ser que haya sido pérdida más que ganancia. Pero por lo menos en promoción estuvo bueno. Como sea, esta cifra fue la que se filtró. Esta fue la cifra que se difundió. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esta cifra, este monto que le dieron a Estrellato, es mucho? ¿Es poco? ¿Les importa una mierda? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, PresidentXL Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.